Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios. Queridos hermanos, hoy celebramos el quinto domingo de Cuaresma. Ponemos en el altar de Dios todos nuestros trabajos y frutos que hemos recogido a lo largo de esta semana cuaresmal. Le pedimos al Señor que los acoja como ofrenda de nuestra vida. Dispongámonos a celebrar con fe y alegría esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Esta Santa Misa celebramos por el eterno descanso de nuestra hermana Antonieta Bernal Delgadillo de Cuadros, conmemorando los 4 meses de su partida a la casa del Padre. Mi cercanía, oraciones y condolencias a los familiares, amigos y conocidos de nuestra hermana Antonieta. Ofrecen esta Santa Misa sus hijos. Ofrecemos también esta Eucaristía por todos aquellos hermanos nuestros que no dejan de profundizar en el misterio de la fe, en el misterio de Dios, que profundizan día a día en el amor a Dios, en el conocimiento a Cristo. Que el Señor se les haga encontradizo a cada uno de ellos. Para celebrar dignamente estos misterios, humildemente cada uno de nosotros reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados. Conscientes y arrepentidos de nuestros pecados, imploramos la ayuda y el perdón de Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, te pedimos perdón. Cristo, te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón. Cristo, te pedimos perdón. Dios Todopoderoso,
Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre bueno, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. En tu bondad, concede el descanso eterno a tu hija, Antonieta Bernal Delgadillo de Cuadros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Disponemos nuestros corazones para acoger la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Miren ustedes que llega el día, oráculo del Señor, en que haré con la descendencia de Israel y de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y les escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande. Oráculo del Señor. Cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos. Ponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor.
Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de Jesús según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches, paz y bien con todos. Hoy la Iglesia, cada uno de nosotros, celebramos el quinto domingo de Cuaresma, último domingo de Cuaresma. La próxima semana celebramos la Semana Santa, semana de dolor, semana de pasión, semana de entrega, semana de amor. Celebraremos semana de pasión en un contexto en la que a la gente no le gusta
y no acepta la pasión, la muerte, el dolor. En el Evangelio de hoy se nos habla ya lo que va a pasar con Jesús. Se nos narra lo que sucede también en la gente. Meditando, reflexionando las palabras que hemos escuchado hoy, yo quiero subrayar, a la luz del Evangelio sobre todo, cuatro cosas muy puntuales. Primero, algunos quieren ver a Jesús. Algunos quieren experimentar a Jesús. ¿Tú quieres ver a Jesús? Algunos griegos que han escuchado hablar muchas veces de Jesús quieren conocer a Jesús. Tú también en tu vida diaria has escuchado muchas veces de Jesús o te han contado muchas veces de Jesús. Pero ¿quieres conocer realmente a Jesús? Algunos griegos se acercan a Felipe, uno de los discípulos del Señor. Estos que se acercan a Felipe no encuentran en él a Jesús. Es un poco triste, pero es la realidad. Muchos también se pueden acercar a nosotros y no encontrar a Jesús, no reconocer a Jesús, cuando deberían sí reconocer, pero no lo reconocen. Pero estos griegos saben que Felipe puede ser un puente, puede ser una ventana para reconocer a Jesús, para ver a Jesús. Tu vida también puede ser un puente, una ventana para que otros puedan ver y reconocer a Jesús que están buscando. Jesús no se manifiesta, no se da a conocer en una rueda de prensa. No habla de sí en una cámara. Jesús, ante la pregunta de queremos verlo, remite al final de su vida, remite a la muerte, remite a la cruz. Con ello nos invita que a Jesús lo veremos y reconoceremos en la cruz, en su pasión. Queridos hermanos, en ese sentido, que nosotros no tengamos miedo de buscar a Jesús y de reconocerlo en la cruz. Una segunda cosa es que Jesús interpreta su muerte, interpreta su pasión como grano que muere para dar fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se pierde. No puede ser completo el grano. Jesús siente que su muerte es un morir para vivir. Su muerte es un morir para dar vida.
Cada uno de nosotros somos fruto de la pasión y muerte del Señor. Jesús siente en el corazón y sabe que la muerte es un trago amargo. El sufrimiento, el dolor, es un trago amargo. Quisiera no aceptarlo, pero Él, por encima de todo, está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. En consecuencia, Jesús ve la muerte no como un fracaso, no como una derrota, sino como una glorificación. Ve su muerte como salvación y redención de la humanidad. Queridos hermanos, muchos de nosotros nos da miedo a morir, no solamente al morir físico, sino morir a cada cosa cotidiana de la vida. Nos da miedo morir al egoísmo, a la indiferencia, al pesimismo. Preferimos no hacer ninguna renuncia, ningún sacrificio. Y eso nos lleva a no vivir realmente como hijos. En tercer lugar, la muerte de Jesús como lugar de encuentro con el Señor, como lugar de cita con el Señor. La cruz es el lugar de encuentro para aquellos que quieren ver a Jesús y para aquellos que no quieren ver también a Jesús. Muchos los que buscan al Señor, muchos los que quieren ver al Señor, lo encuentran en la cruz. Y aquellos que no lo quieren ver, también lo ven en la cruz. Allí está el Señor. La cruz como un lugar para reconocer la verdad de Dios, la verdad de Jesús. La muerte de la cruz como un lugar, como un espacio para reconocer la luz, el amor de Dios por la humanidad, por cada uno de nosotros. La cruz es un misterio de oscuridad, de tiniebla, de tristeza, pero también es lugar de clarificación, es lugar de la luz, es lugar de la alegría. Todo aquel que se acerca a la cruz del Señor, encuentra amor, encuentra la paz, encuentra la confianza, encuentra la alegría. La cruz también es el lugar donde se pueda ver mejor el rostro de Cristo, pero también el rostro de la humanidad. La cruz es el lugar donde cada uno de nosotros podemos sentir el amor infinito de Dios, experimentar de cómo Dios nos ama, de cómo Dios te ama. En consecuencia, queridos hermanos, la cruz del Señor, la pasión del Señor, es fuente de vida y salvación para aquellos que quieren ver, para aquellos que lo buscan, es decir, para ti y para mí. La pregunta que podemos hacernos es: ¿y tienes ese deseo en el corazón de ver al Señor o no? ¿Tienes ese deseo de ver a Jesús o no? Queridos hermanos,
Por eso Jesús termina diciendo: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús en la cruz nos invita a amarlo, a seguirlo, a encontrar lo que buscamos en lo más profundo de nuestros corazones. En cuarto lugar, Jesús con su pasión nos invita a imitarlo, nos invita a seguirlo, nos invita a que nuestra vida tiene que ser un servicio. El Señor quiere que le sirvamos sirviendo a los demás. Por eso dice: el que quiera servirme, que me siga. Y al que me sirve, mi Padre lo premiará. Queridos hermanos, es una invitación a pasar de la comodidad al servicio, del desamor al amor, pasar del sufrimiento a la alegría, pasar del egoísmo a la entrega, al servicio, hacer ese cambio, hacer ese paso. Es doloroso, es difícil. Nadie se anima tan fácilmente. Hoy por hoy estamos tentados a vivir en nuestra propia comodidad, en nuestras propias ideas, en nuestra propia forma de vida. Entonces, corremos el riesgo de vivir en la mediocridad, y de modo que nuestra vida no tiene sentido. Va perdiendo el sabor, va perdiendo el gusto. Nuestra vida tiene sentido en la medida que cada día nos disponemos a morir. Como decía, morir a nuestro egoísmo para preocuparnos por los demás. De vivir tan solo para nosotros y de vivir para los demás. Nuestra vida tiene sentido en la medida que se sirve a los demás como el Señor. Cuando servimos, damos vida. Cuando entregamos la vida por los demás, revelamos al Señor, a cuantos están buscando, a cuantos desean verlo. En ese deseo de ver al Señor de algunos griegos está también el deseo de mucha gente que quieren ver el rostro de Jesús, que quieren descubrir a Jesús. Ojalá que la iglesia sea ese lugar, ese espacio en la que puedan descubrir al Señor. Ojalá que tu vida, nuestra vida, sea ese signo en la que puedan descubrir a los demás. Los demás puedan descubrir a Jesús. Y aunque no sea así, tú y yo seamos puente para que otros puedan descubrir a Jesús. Cuando alguien se acerca a ti preguntando por Jesús, no le hables de ti mismo, no florees de ti mismo, sino háblale de Jesús, cuéntale de Jesús. Y para hablar de Jesús, para contar de Jesús, necesitas conocer más. Si no, no vas a hablar bien de Jesús, no vamos a hablar bien de Jesús. Quizás por el contrario, vamos a traicionar. Pero si no conocemos a Jesús, tampoco vamos a vivir como Él quiere, sino como nosotros queremos o como la sociedad quiere. ¿Cuántos cristianos, cuántos bautizados viven no realmente como cristianos, como discípulos del Señor, sino más apegados al mundo? ¿Cuántos cristianos, cuántos bautizados no revelan lo que realmente tienen que ser, sino más manifiestan las cosas mundanas que cosas de Dios? Queridos hermanos, nuestro mundo necesita hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres
que revelen a Dios, que manifiesten a Dios. Y aunque no sea así, hombres y mujeres, que lleven a los demás a Dios. Qué bonito es conducir a los demás hacia Dios, pero para conducir hay que tener experiencia de Dios. De lo contrario, no se puede conducir a Dios. Este momento quiero aprovechar para agradecer, felicitar y animar a aquellos hermanos que, pese a circunstancias, se han dado su tiempo, han sacrificado sus tiempos para conocer un poco más a Jesús, para profundizar en la fe, para profundizar en la vida cristiana. Y eso que no sea solamente de este tiempo, o solamente este tiempo de preparación, sino que doy en adelante sea un estilo de vida, sea una práctica cotidiana, permanente en la vida. De modo que también puedan ser buenos discípulos del Señor. Mi agradecimiento también y mi admiración a aquellos hermanos que se dan tiempo, no para hablar de ellos mismos, no para darse a conocer, sino para hablar de Jesús, para dar a conocer a Jesús, para conducir a los demás, para conducir a aquellos que quieren ver a Jesús. Y gracias por esa dedicación, ese esfuerzo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros también a morir a nuestros propios ideas, a nuestros propios intereses, sino que podamos también comprometernos con Jesús, que quiere darle sentido a nuestra vida. Y nuestra vida tiene sentido en la medida que servimos. San Francisco dice, hay más alegría en servir que ser servido. Y una característica de un cristiano, de un bautizado, es servir. Y lo hacemos, y lo hace a ejemplo de Jesús, que viene a servir, que viene a entregar su vida por ti y por mí. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unamos nuestra voz a las oraciones y súplicas que Cristo presentó al Padre al realizar la salvación del mundo, y presentémosle confiadamente nuestras plegarias y súplicas. Señor, te pedimos por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, para que el anuncio de la salvación que nos hace en nombre de tu Hijo sea escuchado en el corazón de todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por todos los obispos y sacerdotes, presérvalos y dale fortaleza en su misión de conducir a la Iglesia por los caminos del Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por nuestra patria, por nuestro país, por nuestra comunidad tiqueña, para que todos vivamos los auténticos valores del Evangelio, y así podamos construir una nación, una comunidad que sea cada vez más justa, fraterna y solidaria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por tantas familias que sufren de carencias materiales o espirituales, para que por el sacrificio de este tiempo expresado en nuestra ayuda solidaria,
puedan descubrir tu infinito amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestros difuntos, principalmente por nuestra hermana Antonieta Bernal Delgadillo de Cuadros. Que el Señor en su bondad por este sacrificio que celebramos, nuestras plegarias, buenas acciones, le conceda el perdón de sus pecados y le haga partícipe de la vida de los santos y elegidos en el cielo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por las intenciones, por la salud corporal y espiritual de los hijos de nuestra hermana Antonieta Bernal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por las intenciones de aquellos hermanos nuestros que se han dispuesto a prepararse, a formarse, a dejarse ayudar en el camino del Señor, para que hayan encontrado alguna luz, algún signo para acercarse más a Jesús, pero también para ser más discípulos en la familia, en la sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En silencio, cada uno de nosotros, presentémosle al Señor nuestras propias necesidades. Por cada una de nuestras intenciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Finalmente, oremos por las intenciones de todos los catequistas, animadores, agentes pastorales, principalmente por los catequistas de aquí de la parroquia San Francisco, para que sigan siendo ese puente, ese medio por el cual los demás puedan llegar a Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre Todopoderoso, porque somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, al pedirte enciendas nuestros corazones en aquel mismo amor con que tu Hijo ama al mundo, te pedimos confiadamente que nos escuches. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este la pan, labor fruto de la tierra, nuestras y el trabajo, vidas. Hombre, que te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Nuestra vida y nuestro amor. Bendito sea, Señor, te Dios del universo, por este vino, fruto de la vid Señor, y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, te ofrecemos, Señor, bebida de salvación, bendito sea por siempre, Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio, purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministro de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, principalmente de tu hija, Antonieta
Bernal Delgadillo de Cuadros, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza del Salvador, llenos de alegría y confianza, sintiéndonos todos, hijos y hermanos, aclamamos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, dense fraternalmente, en familia, en casa, algún gesto o signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo, en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Señor, tú eres el trigo divino que al morir da fruto abundante, que se deja caer en tierra y muriendo da vida al mundo. Se acerca la hora, Señor, la hora de ser glorificado, la hora de que el Hijo del Hombre derrama su sangre por amor. Derrama su sangre por amor. Para vivir hay que morir. Morir al hombre viejo que hay por dentro y vivir con la gracia que solo se alcanza en Cristo. Que solo se alcanza en Cristo. Señor, tú eres el trigo divino que al morir da fruto abundante, que se deja caer en tierra y muriendo da vida al mundo. Se acerca la hora, Señor, la hora de ser glorificado, la hora de que el Hijo del Hombre derrama su sangre por amor. Derrama su sangre por amor. Oración. Avisos parroquiales. 1. El despacho parroquial atiende presencial y telefónicamente en la mañana de 8 a 12 y en la tarde de 3 a 5, de lunes a viernes, los sábados hasta el mediodía. 2. Los hermanos que desean en ese tiempo cuaresmal recibir el sacramento de la reconciliación, alguna atención y ayuda espiritual, pueden pedirlo en la secretaría de lunes a sábado. 3. Animamos a los fieles y grupos parroquiales a fortalecer la vida de fe en familia, iglesia doméstica, mediante la meditación de la palabra de Dios, la oración frecuente, la práctica de obras de misericordia y otras celebraciones litúrgicas. 4. El próximo domingo 28 de marzo es el Domingo de Ramos. Para tal festividad invitamos a los fieles a tener preparados en casa un recipiente de agua y ramos, palmas, para la bendición que se realizará en todas las misas de ese domingo. 5. Todas las celebraciones de Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, serán transmitidas por el fanpage de la parroquia. Invitamos a darle me gusta y compartir la página con los demás fieles, familias, amigos, vecinos. 6. Se convoca a una reunión virtual de coordinación a todos los coordinadores de los grupos parroquiales para el día martes 23 de marzo a las 8:45 de la noche. Los esperamos. Atentamente, el Padre Párroco. Oración de San Francisco de Asís por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo tu luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Donde haya violencia, ponga yo tu paz. Donde haya corrupción, ponga yo honestidad. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar.
Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, se ponen en actitud de oración para infundirles la oración que corresponde a este tiempo de preparación cuaresmal. Señor, bendice a tu pueblo, que espera siempre el don de tu misericordia, y concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amados hermanos, esta Santa Misa hemos celebrado por el eterno descanso de nuestra hermana Antonieta Bernal Delgadillo de Cuadros, conmemorando los 4 meses de su partida a la casa del Padre. Han ofrecido esta Santa Misa sus queridos hijos. Agradezco a cada uno de los hijos por participar de esta Santa Misa desde casa en familia. Que el Señor me lo bendiga y el ejemplo que les ha dejado su madre, cultívenlo, cuídenlo y también transmitan a los hijos. Mi agradecimiento también a los catequistas, a sus familias, a cada uno de los hermanos y sus familias que se han dignado en este tiempo prepararse, formarse en la fe y vida cristiana, por haberse dado un tiempo para conocer a Jesús. Y queridos hermanos, no se queden allí, ¿eh? No se queden con lo que les han dicho de Jesús, sino date ese tiempo para conocer tú mismo a Jesús. Y Jesús siempre se revela, se manifiesta en su pasión, en la cruz. Allí encuentras la respuesta a todas tus preguntas. Quiero terminar con este consejo. A modo de pregunta, ¿quieres ser esa semilla que se guarda y se corrompe, o quiere ser esa semilla que se gasta dando vida, que se gasta por un mundo mejor, por un mundo más fraterno? Esa pregunta que nos acompañe en esta semana, con la alegría de haber participado en la cena del Señor, continúen sus hogares llevando la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, bendiciones a todos, buenas noches y buen descanso. Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Hoy quisiera, Madre buena, amarte más. Ah.